amigos, bienvenidos a ¿Qué se juega? Soy Edco y bueno, llegamos al punto culminante de nuestra partidaca de Las Mansiones de la Locura, segunda edición. Estamos jugando el escenario inicial del juego base, el ciclo de la eternidad, y estamos con William Yorick y Rita Young, que están a punto de entrar en el desván. Todas nuestras pesquisas, todas nuestras acciones, todo lo que hemos venido haciendo desde que comenzamos la partidaca eran para llegar a este punto. Estamos junto a la puerta que tenemos que abrir, tenemos la llave de latón que hace falta para abrirla, pero tenemos un sectario ¡Hello! Que nos está persiguiendo y nos quiere meter caña. De todas maneras, Eugene, el mayordomo que está por aquí debajo, miradlo, está aquí en el hall de la casa, nos dijo que en el desván seguramente pasaba algo. Así que nada, hemos conseguido la llave en la biblioteca, bueno, el estudio secreto, mejor dicho, así que estamos listos para empezar, pues nada, lo que sería el último acto de esta historia. Estamos en la mansión Vanderbilt, un pequeño resumen. Hemos venido a la mansión Vanderbilt porque Eugene, el mayordomo, nos ha llamado preocupado de que su amo no aparece por ningún lado y empieza a oír ruidos extraños en la casa, y hemos descubierto pistas que nos dicen que hay una especie de alineación de astros que es muy puntual y parece que va a pasar algo. Hemos ido encontrando pruebas y, por si fuera poco, han ido apareciendo sectarios, este no es ni el primero ni el segundo, de hecho, que nos han querido dar pal pelo. Por suerte nos hemos deshecho de todos ellos y ahora nuestros investigadores están listos para empezar a solucionar este tema. Así que, sin enrollarme más, pasamos, si os parece, a la activación, obviamente, de Rita. Rita es quien tiene la llave, así que será quien intente explorar ahí. Pues nada, como siempre, vamos a la aplicación y aquí tengo la puerta. ¿Estáis listos? Porque yo sí, pero tengo unos nervios que no quepo en mí. ¡Vamos allá! El pasillo termina frente a una puerta bastante deteriorada. Al otro lado se oyen extraños ruidos. ¡Hombre! ¡Vanderbilt, que te tenemos! Giras el pomo de la puerta, pero está cerrada con llave. Debajo del picaporte de latón ves el ojo de una cerradura. Solo puedes explorar esta zona si posees el objeto único llave de latón. Pues claro que la tengo, claro que la tengo. Exploro. Al abrir la puerta del desván, aún en construcción, la escalera y las paredes crujen como si exhalasen una bocanada de aire polvoriento. Todo lo que hay en la habitación se ha apartado a un lado, y en el suelo alguien ha grabado un círculo de runas de considerable tamaño. Descarta esta ficha de exploración y coloca el módulo desván y una ficha de pared en los lugares señalados. Pues aquí tenemos el desván, aquí tenemos el desván. Podemos descartar la fichita de exploración, colocamos un token de pared, siempre las pongo al revés, por supuesto, Edco siempre todo al revés. Y a ver qué más nos dice. En el extremo más alejado del desván se han apilado muebles y otros objetos varios contra la pared. Divisas algo de utilidad entre los objetos. Coloca el objeto común, almádena, en el lugar señalado. Pues aquí tengo la carta de la almádena, que es un arma pesada, y dice: tienes la oportunidad de sufrir 2 de daño boca abajo para convertir todos los resultados de lupa en éxitos cuando atacas con esta carta. Nos obliga a comernos 2 de daño boca abajo, ¿eh? Bueno, la colocamos aquí. Os recuerdo que es un objeto que se puede recoger con una acción de intercambio. Hay 2 individuos con túnicas colocados alrededor del círculo ritual, uno enfrente del otro, recitando un extraño salmo. El que tienes más cerca parece estar sumido en una especie de trance y apenas repara en tu presencia. Aparece un monstruo sectario en el espacio señalado. Como no podía ser de otra manera, otro sectario aquí en el ritual, con la fichita roja, ¿eh? Para diferenciarlo del que nos está persiguiendo por el pasillo, por supuesto. ¡Uy! 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 La otra figura se echa la capucha hacia atrás y te señala con una ornamentada daga. ¿Qué está haciendo en mi propiedad? Acaba de entrometerse en algo que no alcanza a comprender y morirá por ello. Aparece un sacerdote de Dagón en el lugar señalado. Este monstruo es William Vanderbilt. ¡William! ¡Que te tenemos, hijo puta! ¡Que te tenemos! Mirad, mirad. El sacerdote de Dagón. Tenemos el amigo William. Que bueno, o sea, va a pillar, pero, o sea, mira, mira. Ahí que vamos, William, vamos a por ti. William Vanderbilt comienza a recitar un ominoso encantamiento que distorsiona y transforma la realidad.
una criatura terrible rasga el tejido de la realidad y se desliza hasta este mundo. Aparece un monstruo profundo en el lugar señalado. Bueno, empieza el festival, ¿eh? Empieza el festival. Y aquí tenemos otra ranita, cuac, cuac, ya sabéis, y aparece aquí, ¿vale? En el espacio del estudio. Lo pongo aquí, ahora no sé muy, no se ve en el plano, pero ahí está. Venga, ¿qué más? En algún otro lugar de la mansión, porque sigue el festivalaco, otra espantosa criatura con aspecto de pez irrumpe a través de la barrera que separa los mundos. Aparece un monstruo horrendo cazador en el lugar señalado. Pues nada, en el despacho voy a colocar el horrendo cazador. Venga, venga, festival de monstruos, plástico en la mesa, que se me va a caer porque pesa demasiado esto. ¡Uy! Hay velas, calaveras y otros utensilios diseminados por el círculo ritual trazado en el suelo. Si pudieras hacerte con los componentes del ritual, tal vez te permitan contrarrestar la vil magia de la secta y te proporcionen las pruebas necesarias para condenar a la familia Vanderbilt. Bien, pues aquí colocamos una fichita de interacción en este espacio y esto es los componentes del ritual. Tendremos que interactuar con aquello a ver si logramos recabar más pruebas. Tienes la oportunidad de moverte un espacio hacia la zona explorada. Bueno, 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 bueno. Vale, veamos, veamos. Voy a hacerlo. Rita se mueve de gratis un espacio a la zona explorada. Esto es su primera acción, explorar y moverse gratis, acordaos. Y ahora voy a atacar. Voy a atacar este sectario de aquí. ¿Cómo? Si no estoy en su espacio. Pues muy sencillo. ¿Os acordáis que desde el principio de la partida que aún no lo hemos usado tenemos el hechizo Ahar? Pues lo vamos a usar. El hechizo Ahar dice, cuando el hechizo surte efecto, el cuerpo de la víctima se marchita y se momifica. Tiene, como puedes ver, tiene una fuerza de 2 y tiene la pistolita. Esto significa que podemos atacar a distancia hasta el alcance. Recordad, 3 espacios en la misma habitación, que no estén separados por puertas. Y nos dice, perdón, que me he saltado aquí un objetivo nuevo que nos ha dado la aplicación, que es, debéis interrumpir el ritual antes de que concluya. Pues bueno, es lo que trataremos de hacer. Ahora sí que estamos en un timer a tope, ¿eh? Pues nada, voy a atacar a este sectario a ver cómo nos sale. Vale, Rita va a usar su hechizo, su Ahar. Vamos a ver si nos sirve para algo. Por fin vamos a ver cómo se usa un hechizo. ¿Cómo se hace? Pues como si fuéramos a atacar un monstruo con un arma normal. Fijaros ahora la retahíla de monstruos que tenemos para atacar, ¿eh? Vamos a atacar al sectario rojo. ¿Os acordáis, eh? Es el que tenemos delante. Pues nada, lo marco. Lo ataco. Atacar con un hechizo. Simplemente buscamos atacar con un hechizo y lo marcamos. Y dice así. Trazas un símbolo místico en el aire y te concentras en él para expandir tu mente. Tirada de saber 2. Pues muy bien, vamos a tener que hacer una tirada de saber. Si os acordáis, Rita tiene un saber de 3, aquí lo tenéis, así que vamos allá. Tiraremos 3 dados, nos quedamos estos 3, por ejemplo. Y dejadme mirar que no tenga nada más por aquí, que nos pueda servir. No, no, pues nada, vamos con los 3. Vamos con los 3, necesitamos 2 éxitos. Venga, Rita, que ahora sí que empieza el festival, ¿eh? Rita no tiene pistas ni tiene nada. ¡Venga, Rita! Para los que decís que hago trampa, mira, mira, mira. Mira, plenaco, plenaco de dados. Los vendo, 50 pavos. Vamos a ver qué nos dice la aplicación. Si superas la tirada, brota de ti un poderoso maleficio. El monstruo sufre el daño del hechizo. Fijaros, he hecho 3 daños, pero solo le hago los 2 daños del ajar, ¿eh? No es más el resultado de tu tirada. Así que de los 3 de vida que tiene, le hago 2. Bueno, pues le hago 2. Luego, dale la vuelta al hechizo con el que has atacado. Esto es importante. Tenemos que ver qué hay en la otra cara de la carta de Ahar. Vale, aquí tenemos la carta de Ahar que hemos usado y la vuelta dice Ahar. Sientes cómo el hechizo vibra y se propaga desde donde alcanzó a tu objetivo. Sufres 1 de daño boca abajo y el monstruo sufre 1 de daño adicional. Luego descarta esta carta y ganas otro hechizo de Ahar. Bueno, bueno, bueno. Rita sufre un daño boca abajo, pero nuestro objetivo sufre un daño adicional. Esto significa que lo matamos, porque le hemos hecho 2 y tiene 3 de vida. Genial, Rita, genial. Pero oye, la magia tiene un precio y estamos empezando a pagarlo. Bien, vayamos por partes. Aquí tengo las otras copias de Ahar. Cojo una, pongo esta aquí, la mezclo. Bueno, luego ya mezclaremos un poco más.
Y ahora tenemos un ajar nuevo, que es este de aquí. Luego, si lo volvemos a usar, veremos qué tiene detrás. Vayamos por partes. Lo primero de todo, sectario. Señor, te vas por ahí. Venga. Uno menos. Este sectario desaparece. Y como ha muerto un monstruo, William Yorick reclama su pistita, que es su habilidad. Tiene cuatro pistas ahora. Bien. Eso sí, Rita sufre un daño boca abajo. Pues nada. Ojo que tiene 6, ¿eh? Ojo que tiene 6, porque teníamos 5. Así que ahora tenemos ya 6. Bien. Esto acaba la activación de Rita, porque ha sido su segunda acción. Hemos acabado el ataque. Ahora le toca a William. Vamos a ver qué hacemos con el bueno de William, que está aquí con la calavera pensando ser o no ser, matar o no matar. Vamos allá. Bueno, creo que William va a ir directo al ritual y vamos a intentar recabar las pruebas de los componentes del ritual. Nos movemos 2... y vamos a interactuar con la ficha. Vamos a ver qué nos pide. ¿Veis? Funciona exactamente igual que todo lo demás. Le damos a la ficha y dice: ves un círculo ritual inscrito en el suelo y sobre él hay varios componentes desperdigados. Intenta recoger los componentes del ritual, pero están protegidos por una especie de energía maligna. Podemos interrumpir el ritual. Dejadme que repase lo que tiene William. William lanza un dado menos con observación, pero todo lo demás parece que está ok. Es que no me da ninguna pista la aplicación sobre qué atributo podría usar para hacer esta tirada. Bueno, nada, me voy a arriesgar porque ahora sí que estamos contra reloj. Interrumpimos el ritual. Saber, bueno, valiéndote de tu coraje y de los conocimientos que has adquirido, tratas de retirar los objetos sin activar el conjuro defensivo. Tirada de saber. Ojo, tienes la oportunidad de descartar cualquier cantidad de pruebas para convertir esa misma cantidad de lupas en éxitos. Vale. Lamentablemente, Rita tiene 3 pruebas. William solo tiene una, que es la prueba circunstancial. Bueno, intentaremos, ¿vale? Intentaremos. Si no, sabemos que luego Rita es la que podrá intentar hacer esto y si lo imagino que la aplicación nos dará la misma opción, podremos descartar más pruebas. De momento, William solo podrá hacer una, así que vamos a la bandeja y hacemos esta tiradita de saber. Bien, pues recordemos, William también tiene un saber de 3, como Rita, así que son los dados que vamos a tirar. Recordad que no nos piden ninguna cantidad en concreto de éxitos, así que vamos a tirar a ver qué sale. Tenemos 4 pistas, la pata de conejo y la pitillera de la suerte. Recordad, ¿eh? Venga, vamos allá. ¡Vamos, William! Bueno, ¿qué tenemos? Un éxito. Voy a descartar la prueba circunstancial que tenía aquí, la descarto, ya no la tenemos, y convierto esta lupa en éxito. Tenemos 2 éxitos, vamos a ver si son suficientes. Pues venga, tenemos que decirle a la aplicación que tenemos 2 éxitos. Muy bien, confirmamos. Logras recoger varios de los objetos, pero de repente tropiezas y la magia defensiva te abrasa la piel. Sufres 1 de daño boca abajo. Bueno, pues obviamente no ha sido suficiente, necesitaremos más éxitos. De momento, William se come un daño boca abajo. Bueno, es el primero que recibe, bien, sin problema. Ahora, esto era obviamente la segunda acción de William, porque la primera ha sido moverse. Aquí acaba la activación de William y como los dos se han activado, pues ya sabéis lo que toca. Os lo sabéis de sobra. Empieza la fase de mitos. Vamos a tragar quina por un tubaco. Venga. Parece que los mitos se vuelven a cebar con Yorick. Dice: el objeto se parte en cuanto William Yorick trata de cogerlo. Por desgracia ha quedado completamente inservible. William Yorick descarta un objeto como un aleatorio. Pues esto no es nada bueno, ¿eh? Porque obviamente William solo tiene objetos comunes, que son todos estos de aquí. ¿Os acordáis? Todas las armas, las pitilleras, las patas de conejo. Así que tendremos que descartar uno al azar. Como veis, uno de ellos tiene una cara doble, así que voy a hacer la última mezcladita sin mirar, os lo prometo, ¿vale? Vamos a ver, todos son útiles, así que perdamos lo que perdamos, será malo. Venga, vamos allá. Ahora ya cierro los ojos, hago un poco así, corto por aquí y esta de aquí. La pata de conejo. La pata de conejo dice descarta, no lo dejamos caer, lo descartamos, así que se va de la partida porque está inservible. Bueno, pues hemos perdido la oportunidad de seguir tirando los dados. Sin embargo, el resto los conservamos. Bueno, ya está el juego dándonos pal pelo, ¿sabes? Bueno, venga, continuamos.
Empiezan las activaciones de los monstruos, empieza el festival. Vamos allá, poco a poco que llegaremos. El primero en activarse, por supuesto, el sectario que ya teníamos encima de la mesa. El monstruo sectario se mueve hasta dos espacios para situarse adyacente a tantos investigadores como sea posible. Luego ataca al investigador adyacente que haya sufrido más horror. Bueno, obviamente para estar adyacente a cuantos más mejor se tendrá que mover dos espacios, uno y dos. Y aquí está, tanto con Rita como adyacente a William. ¿Y quién ha sufrido más horror? Pues William, por supuesto. William tiene 3 de horror, Rita solo tiene 1, así que el ataque se lo come William. Vamos a ver qué hace el sectario. El sectario se retira la capucha, dejando al descubierto el rostro de una vieja amistad. Con un gesto, tu amigo te invita a seguirle. Tirada de voluntad 2. Bien, William tiene una voluntad de 4, así que vamos a tener que tirar los 4 daditos. Nos piden 2 éxitos. Vamos allá. William, ahora no es momento para dejarte embaucar por amigos falsos. Es toda una visión, es todo falso, ¡es falso! Bueno, tenemos este resultado. Vamos a agotar la pitillera de la suerte y vamos a convertir una de las lupas en éxito. Lo superamos y dice... Si superas la tirada, te resistes a la alucinación. Claro que sí, William. Muy bien, hay que ser fuertes. Continuamos. Ojo, ojo que se activa el señor Vanderbilt. Como podéis ver, tiene 6 de vida y dice así. Vanderbilt se mueve 2 espacios hacia el investigador más cercano. Luego ataca al investigador de su espacio que tenga la puntuación más baja de agilidad. Obviamente, Vanderbilt solo necesitará moverse un espacio para estar con William, así que William vuelve a pillar. ¡William vuelve a pillar! ¡Madre mía, madre mía! Vanderbilt te embiste y trata de inmovilizarte contra el suelo. Tirada de fuerza 2. Bien, pues dejo la bandejita aquí porque ya la vamos a usar sin parar. William tiene 4 de fuerza, por suerte. Tenemos una tiradita de fuerza, no tenemos nada, así que vamos a buscar los 2 éxitos. Os recuerdo que la pitillera está agotada hasta nueva orden, así que necesitamos estos 2 éxitos por la cara. Eso sí, 4 pistas que tenemos para gastar, ¿eh? 4 pistas. ¡Venga! ¡Vamos, William! Bueno, pues nos obligan a gastar. Gastamos una pista, que para algo la tenemos. Y aquí tenemos los 2 éxitos que nos pide la tirada. Si superas la tirada, apartas a tu enemigo de un codazo en el pecho. Bueno, pues apartado queda. Seguimos con más monstruos que aún faltan. El siguiente en activarse es el profundo. Mirad, 5 de vida. El monstruo profundo se mueve 2 espacios hacia el investigador más cercano. Luego ataca al investigador de su espacio que haya sufrido menos daño. Bueno, aquí ya tenemos que irnos al otro lado de la casa. Y el profundo se mueve 2 espacios. 1, 2. Se moverá hasta aquí. Sale del estudio. Y ahora, como no hay investigadores en su espacio, se lo marcamos. Y no se vuelve a mover. Fantástico. Se queda aquí el profundo. Siguiente en la lista. Horrendo cazador. 5 de vida. El monstruo horrendo cazador se mueve hasta 3 espacios para situarse al alcance de tantos investigadores como sea posible. Luego ataca a cada investigador que tenga a su alcance. El horrendo cazador es un monstruo muy rápido, ¿eh? Se mueve 3 espacios. Esto ahora que serán 1, 2 y 3. Se va a quedar aquí. Por aquí iría más rápido, así que lo mejor sería 1, 2 y 3. Realmente se va a quedar aquí, ¿vale? El monstruo horrendo cazador de momento se nos acerca. Como no puede atacar porque no tiene a nadie a su alcance, os recuerdo que tiene que atravesar puertas, así que no estamos al alcance, no puede moverse hasta quedar dentro del alcance. La criatura abre la boca e inspira profundamente saboreando el aire. Al captar el rastro de su presa, la bestia chilla y serpentea por el cielo. El monstruo horrendo cazador se mueve 3 espacios hacia el investigador más cercano. Bueno, pues el horrendo cazador obviamente nos rastrea y hará 1, 2 y 3. Realmente solo le hace falta moverse 2 para entrar con Rita. Mirad, el festival, ¿eh? Rita con el horrendo cazador... Y con el sectario y William con Vanderbilt. No nos queda ni nada. Continuamos. Vale, tiradas de horror.
Aquí tenemos una situación un poco peculiar, y es que los tres monstruos que están en juego, bueno, mentira, hay un cuarto que es el profundo, pero que está muy lejos. Los tres monstruos que están al alcance de los dos investigadores, fijaros que Vanderbilt está al alcance de Rita, y estos dos de aquí están al alcance de William, ¿vale? Eso significa que los tres, digamos, afectan a la tirada de horror. Entonces tenemos que mirar el valor de horror más alto. Es el número azul que hay aquí en la base. Vanderbilt tiene un 3, el sectario tiene un 1 y el horrendo cazador tiene un 6. Así que tenemos que hacer las tiradas de horror contra el horrendo cazador. No son distintas, ¿vale? Si estuvieran en otra habitación, sí que cada investigador tendría que hacer su propia tirada de horror. Pero como ambos están al alcance de todo el mundo, hay que hacer todas contra aquí el horrendo cazador. Pues vamos allá. Marcamos el horrendo cazador, resolvemos la tirada de horror, confirmar. El ser se contorsiona como presa de una terrible agonía, abriendo cada vez más sus fauces hasta que cede su mandíbula y la criatura se parte por la mitad, dejando al descubierto un nuevo horror viscoso que se retorcía en su interior. Sufres 3 de horror anulados por voluntad más 1. Si sufres al menos 2 de horror, la visión te revuelve el estómago y te postras de rodillas. Adquieres el estado aturdido. Ya lo veis, ¿eh? No hay descanso. El juego va a por nosotros y no hay excusas. Así que vamos a preparar la bandejita y vamos a tirar. Esto será duro. Vale, vamos allá. Venga, voluntad más 1. Tanto William como Rita tienen 4 de voluntad. Así que voluntad más 1, tiraremos 5 dados. Dejadme que mire. Rita tiene problemas con las tiradas de influencia y William tiene problemas con las tiradas de observación. Así que las de voluntad, en principio, no se ven afectadas. Bien. ¿Vamos allá? Pues venga, vamos a ver qué pasa. Vamos a tirar por Rita primero, que es la que se ha activado primero este turno. Venga. Necesitamos... Bueno, sufrimos 3 de horror. Además, boca arriba, ¿eh? Necesitamos 3 éxitos para pararlo todo. Luego tenemos que intentar no sufrir 2 de horror. Vamos allá. ¡Venga, Rita! Bueno, Rita, mirad aquí, ¿eh? No toco el dado, ¿eh? Lo veis, ¿eh? 2 éxitos y 2 lupas. Como Rita no tiene ni pistas ni nada que pueda convertir sus lupas en éxitos, se va a comer 1 de horror. Este horror se lo come, obviamente, boca arriba. Así que robamos. Susto menor. Bueno, bueno, Rita ha sacado un susto menor. Sin efecto adicional, pone esta carta boca abajo. Bueno, menos mal. Algo es algo. Ahora es el turno de que tire William. Obviamente, volvemos a tirar 5 dados, porque la voluntad de William es 4, más 1, 5. Eso sí, os recuerdo que William tiene 3 pistas, ¿vale? Así que podemos convertir las lupas en éxitos. ¡Venga, William! Mirad, los 3 éxitos del tirón. Perfecto. Podemos continuar. Y ahora sí que sí, se acaba la fase de mitos. Podemos ir a la fase de investigadores otra vez. Bueno, mirad qué batiburrillo que tenemos aquí. Y vamos a empezar una nueva ronda con la fase de los investigadores. Se va a activar Rita. Rita lo primero que va a hacer va a ser moverse para venir aquí, ¿vale? Eso significa que tenemos que hacer una tirada de evasión. ¿Contra qué monstruo tiramos? Como tenemos 2 monstruos en nuestro espacio, tenemos que buscar el monstruo que tenga la percepción más alta. La percepción es el número verde que hay en la base. El sectario tiene un 3. El horrendo cazador tiene un 5. Así que vamos a tener que hacer la tirada de evasión contra el horrendo cazador. Pues venga, lo buscamos. Aquí... Aquí, y lo evitamos. Venga, vamos allá. ¿Resolver una tirada de evasión? Confirmar. La criatura intenta agarrarte cuando tratas de escapar. Tirada de agilidad 2. Bueno, Rita es una atleta profesional y tiene una agilidad de 4, así que vamos a hacer la tiradita y a ver si nos sale. Vamos, Rita, que tú puedes. Vale, aquí tenemos los 4 dados de la agilidad de Rita, nuestra atleta profesional, que está on fire, así que vamos, Rita. ¡Venga! Mirad. 2 éxitos y una lupa. Con 2 éxitos superamos la tirada. Así que podemos pasar a hacer nuestra acción, que era moverse. Y aquí está Rita, que con su movimiento sale de la zona complicada para meterse en el pozo. Ahora vamos a intentar interactuar con esto. Problema. Hay un monstruo en nuestro espacio. Como el valor de percepción da igual. Como hay uno, tenemos que hacer una tirada de evasión contra Vanderbilt para intentar desbaratar el ritual. Pues nada. Vamos a la aplicación otra vez. Buscamos a Vanderbilt. Y... lo evitamos. Resolver tirada de evasión. Vanderbilt intenta ensartarte con un enorme gancho de carnicero. ¡Madre mía! Tirada de agilidad 2. Vale, aquí tenemos los 4 dados de la agilidad de Rita.
Así que vamos a tirar, buscamos los dos éxitos. Os recuerdo que Rita no tiene pistas. Venga, Rita, dos éxitos, ¡vamos! ¡Ey, ahí están! ¡Vamos, Rita! ¡Muy bien, muy bien! Vamos a intentar desbaratar este ritual otra vez. Venga, vamos a por ese ritual y a por ese Vanderbilt. Ves un círculo ritual inscrito en el suelo y sobre él hay varios componentes desperdigados. Intentas recoger los componentes del ritual, pero están protegidos por una especie de energía maligna. Pues vamos a interrumpirlo, venga. Obviamente, como antes, tirada de saber, y podemos descartar cualquier cantidad de pruebas para convertir lupas en éxitos. Rita tiene 3. Es lo que queríamos intentar, ¿eh? Vamos a ver si Rita consigue desbaratar este ritual y coger los componentes del ritual como prueba. Pues tirada de saber, tenemos 3 dados y ¿sabéis qué? He estado evitando monstruos sin usar el colgante con el símbolo arcano. Así de tonto soy, pero bueno, por suerte nos pedían agilidad y Rita es una atleta y está on fire. Vamos allá. Venga, Rita, necesitaríamos al menos, a ver si sacamos al menos un éxito y una lupa, que podemos gastar pruebas, os lo recuerdo. Venga, ahí va. ¿Qué tenemos? Un éxito y una lupa. Pues voy a descartar una prueba. Por ejemplo, la escultura grotesca. La descarto y eso significa que puedo convertir esto en esto. Vamos a la aplicación y le decimos que tenemos 2 éxitos. Probablemente antes no ha sido suficiente con los 2 éxitos de William, pero normalmente estos tipos de pruebas la aplicación suele recordar lo que ha sacado antes y va como acumulando los resultados. Mirad, poniendo un cuidado extremo en tus movimientos, logras hacerte con todos los componentes del círculo ritual. Casi al instante, parte de la energía maligna parece disiparse a tu alrededor. Has puesto fin a los malvados planes de la secta. Ganas el objeto único, componentes de ritual, y luego descarta esta ficha de interacción. Y aquí lo tenéis, componentes de ritual, prueba. Un surtido de artefactos macabros que deben de utilizarse en algún ritual blasfemo. Mirad qué ilustración más guapa, ¿eh? Como es costumbre, una ilustración guapísima y pequeñita, así desaprovechada. Pero bueno, lo ganamos, hemos desbaratado el ritual y ¡fantástico! Ya hemos avanzado un poquito más en nuestra investigación. ¡Bravo, Rita! Pues nada, descartamos la fichita, fuera que molestas, y continuamos. ¡Uy! La investigación se completa con éxito si un investigador escapa de la mansión llevando consigo el objeto único componentes del ritual. Los investigadores ganan la partida una vez hayan completado con éxito la investigación. Coloca una ficha de exploración en el lugar señalado. Bien, pues ya tenemos el objeto final delante de nuestras narices, ¿eh? Mirad, esto de aquí lo ponemos en la puerta de entrada y ahora el investigador que logre llegar aquí y explore con los componentes del ritual hará que ganemos la partida. Obviamente lo tiene Rita ahora mismo, así que Rita es quien tiene que escapar. Volvemos a Rita porque os recuerdo que hemos hecho una acción de movimiento y hemos gastado uno de los 3 a los que puede usar. Así que yo creo que podemos gastar los 2 que faltan para salir. ¡Vamos allá, Rita! ¡Directa a la puerta! Bien, Rita va a intentar salir de ahí. ¿Qué pasa? Que en nuestra acción que hemos gastado aquí como movimiento, ya la hemos pasado ya la tirada de evasión, pero ahora estamos intentando salir voluntariamente de un espacio donde hay un monstruo. Así que también tenemos que hacer una tirada de evasión contra ese monstruo. Es un poco peñazo esto, pero chicos, es lo que hay, son las reglas del juego. Así que vamos a montar la bandejita y vamos a hacer primero una tirada de evasión contra el amigo Vanderbilt. Lo evitamos. Vanderbilt escupe a tus pies y el salivazo burbujea y humea al tocar el suelo. Pavo, ¿qué has bebido? Tirada de observación 2. Vale, Rita tiene un saber de 3, así que vamos a tirar 3 dados. Que no, que vamos a tirar 4. ¿Que por qué? Pues porque tengo esto, el colgante de símbolo arcano, que nos permite tirar un dado adicional en las tiradas de evasión. Así que, como esto es una tirada de evasión, tiramos 4 daditos para encontrar esos 2 éxitos. Venga, Rita. Que hay que salir de ahí como sea. Mirad, mirad. 2 éxitos. Rita se puede mover aquí. Vale. Ahora nos queda un movimiento. Pero tenemos que hacer otra tirada de evasión otra vez contra el horrendo cazador. Porque tiene el nivel de percepción más alto. Para salir aquí. Pues nada. Vamos a la aplicación. Buscamos el horrendo cazador. Lo evitamos. Y confirmamos. En tu prisa por escapar de la criatura, resbalas y pierdes el equilibrio. Sufres 2 de daño boca abajo, anulados por agilidad menos 1. Si sufres al menos 1 de daño, chocas dolorosamente contra un objeto inmóvil y debes renunciar a tu acción. Pues ahí lo tenemos. Rita tiene que tirar agilidad menos 1. Rita tiene una agilidad de 4, menos 1, 3. Más 1 del colgante de símbolo arcano, 4. Son estos 4 dados, perfecto. Ahora sufrimos 2 de daño boca abajo.
Tenemos que tirar. Si sufrimos un daño, chocamos y tenemos que renunciar a la acción. Así que tenemos que sacar dos éxitos para intentar no renunciar a la acción. Mal menor, sufrir al menos un daño. Si sufrimos dos, será chungo, ¿vale? Venga, vamos allá, Rita. Mirad, dos éxitos más. Superamos la tirada. Y como no sufrimos ningún daño, no renunciamos a nuestra acción. Así que Rita se puede mover el espacio que le quedaba. Uf, ha costado. Venga, vamos con William, que eso está al rojo vivo. Vale, con William voy a intentar ayudar un poco a Rita con todos los monstruos que tenemos aquí. Voy a hacer que se mueva aquí, a intentarlo, y luego voy a intentar luchar contra uno de estos y dejarlo medio tieso. A ver si puedo hacer algo. Así que nada, William se mueve, pero tenemos que hacer una tirada de evitar contra Vanderbilt, por supuesto. Pues venga, volvemos a evitar a Vanderbilt. Evitamos a Vanderbilt, resolver, confirmamos. Vanderbilt intenta ensartarte con un enorme gancho de carnicero. Y dale con el gancho de carnicero, pavo. Tirada de agilidad, 2. William solo tira 3 dados de agilidad. Así que vamos a hacer una tirada con 3. Eso sí, tenemos 3 pistas y la pitillera de la suerte, ¿vale? Vamos a intentar sacar esos 2 éxitos y si no, pues nos tendremos que quedar ahí probablemente. Vamos a ver qué pasa. Venga, William. Pues nada, una lupa. No vale la pena ni que gaste una pista, porque obviamente no voy a conseguir los 2 éxitos. Si fallas la tirada, dejas atrás a tu enemigo, pero no sin que el gancho te desgarre la carne. Sufres 2 de daño. Bueno, eso significa que William se puede mover, ¿vale? No nos ha hecho renunciar a tu acción. Lo dejamos atrás, pero sufrimos 2 de daño. Obviamente son boca arriba, porque la aplicación no dice que sea boca abajo. Pues bueno, a ver qué sale. Pues venga, primer daño de William. Herida leve. Solo es un arañazo, sin efecto adicional. Menos mal. Luego pone esta carta boca abajo. William tiene 2 daños. Segundo daño. Torcedura de tobillo. Uf, esto suena fatal. Caes al suelo y resoplas de dolor mientras te aferras el tobillo. No te ves capaz de ponerte en pie. Resolver inmediatamente. Adquieres el estado retenido. Luego descarta esta carta. Bueno, no sufrimos el daño en sí, porque el daño nos dice que obtengamos el estado retenido. Y aquí tenemos el estado retenido. Dice, no puedes moverte voluntariamente. Descarta esta carta al final de tu turno. Bueno, pues no nos podremos mover. Si ahora quisiéramos movernos otra vez, aunque fuera para gastar el segundo movimiento para salir de aquí, no podríamos. Pues nada, estamos retenidos. Vamos ahora a que William les meta candela a estos de aquí. Bien, ya que estamos, William va a intentar atacar al horrendo cazador, ¿vale? De perdidos al río. Venga, lo atacamos. ¿Con qué tipo de arma vas a atacar? Pues, ¿sabéis qué? Voy a seguir confiando en mi tablón de madera, que ha sido un talismán durante toda la partida. Arma pesada. Canalizas todo tu miedo y tu agresividad en un potente golpe. Fuerza, y necesitamos un éxito. William tiene una fuerza de 4, así que podemos tirar 4 dados. Solo buscamos un éxito. Vamos a ver, tendría que ser fácil, especialmente teniendo la pitillera y teniendo 3 pistas, os lo recuerdo. Vamos allá, William. Pues mirad, no se ve aquí, pero tenemos 3 éxitos. Bueno, está muy bien. Si superas la tirada, el sonido y la sensación del impacto dibujan una cruel sonrisa en tu rostro. El monstruo sufre el daño del arma más el resultado de tu tirada. ¡Wow! O sea, William, te quiero, amigo. Eres el putísimo amísimo. 3 más 2 del tablón de madera son 5. Nos cargamos al horrendo cazador. Nos cargamos al horrendo cazador. ¿Os lo podéis creer? Yo no. Me lo cargo. ¡Adiós! Se va volando a la dimensión de la que ha venido y como ha muerto un monstruo, William gana una pistita. Este tablón de madera lo vamos a poner en la galería del Museo de la Universidad de Miskatonic como reliquia anti-bichos, porque es una puta pasada este tablón de madera. Ahora sí, esta era nuestra segunda acción. Nos queda uno de movimiento, pero como tenemos retenido, no nos podemos mover. Así que aquí acaba nuestro turno. Eso sí, descarto retenido, ¿vale? Porque es el final de nuestro turno, ya no estamos más retenidos, porque aquí acaba el turno. Así que nada, vamos a la fase de mitos, porque esto es el final de la activación de William. Así que podemos ir a la fase de mitos. Venga, Rita, amiga, van a por ti. Una fuerza invisible tira de las extremidades de Rita Young en ángulos imposibles. Rita Young sufre 4 de daño, anulados por fuerza más 1.
4 de daño. O sea, el juego va por nosotros. Sabe que ya vamos. Nos vamos para la entrada. Rita tiene 6 de daño. Si sufre los 4, nos quedamos heridos, ¿vale? Porque pasaría a 10. Obviamente, si sufre 3, también. Así que vamos a tener que tirar fuerza más 1. Que por suerte, para Rita, la fuerza son 5. Así que vamos a tirar 6 dados. Pues nada, vamos a probar a ver qué sale. Bueno, 6 dados, fuerza más 1. 4 de daño que nos vamos a comer. Encima, boca arriba, ¿eh? Vamos a ver si logramos, no sé, al menos evitar un par, no sé. Será una tirada muy difícil. Será muy difícil que no pillemos aquí. Pero bueno, con estos dados... 50 pavos, los vendo. Con estos dados todo puede pasar. ¡Vamos, Rita! ¿Qué tenemos? Mirad. 1, 2, 3. 3 éxitos. Bueno, pues como era de esperar, como mínimo vamos a tener que comer un daño. Pues bueno, nos lo comemos. Boca arriba. ¿Qué dice este daño? A ver... Herida desalentadora. Pues qué bien. El olor de tu propia sangre te produce arcadas. ¡Buah! Resolver inmediatamente. Sufres 1 de horror adicional boca abajo. Luego pone esta carta boca abajo. Pues bueno, Rita se va a tener que comer un horror boca abajo. A ver, dejadme que organice un poco esto. Tengo 5, 6, 7 daños y 2 horrores boca abajo. Y ahora con este de aquí son 3. Rita está... A dos de resistencia y dos de horror de quedar loca o quedar herida, ¿vale? Vale, aquí acaba el evento de la fase de mitos. Vamos allá. Empieza el festival de monstruos. Pues venga, vamos con los monstruos uno por uno. Como siempre, empezamos con el sectario. El monstruo sectario se mueve 2 espacios hacia el investigador más cercano. Luego ataca al investigador de su espacio que tenga la puntuación más baja de voluntad. Obviamente, el monstruo sectario no se tiene ni que mover porque William está en su espacio, así que el monstruo ataca. El sectario te mantiene a raya con su báculo mientras avanza con cautela hacia ti. Tirada de observación 1. Muy bien, William tiene una observación de 4, pero recuerdo que tenemos un horror boca arriba que es alucinaciones, que hace que en nuestras tiradas de observación tiremos un dado menos, así que en vez de 4... pues vamos a tener que tirar 3. Eso sí, tenemos la pitillera de la suerte activa, tenemos pistas y solo buscamos un éxito. Así que, bueno, pues suerte es un sectario. Vamos a ver si William puede salir de esta. ¡Venga, William! ¡Vamos allá! Pues mira, 2 éxitos. No ha ido mal. Si superas la tirada, te mantienes firme y no le ofreces ninguna oportunidad para atacarte. Pues nada, el sectario no nos ataca. Nos salvamos. Vamos al siguiente monstruo, que obviamente... ¿es Vanderbilt? Vanderbilt se mueve hasta 2 espacios para situarse al alcance de tantos investigadores como sea posible. Luego ataca a cada investigador que tenga su alcance. Vale, pues Vanderbilt se mueve obviamente un espacio, y aquí ya está con William, y ataca a tantos investigadores como tenga su alcance. Os recuerdo que Rita no está a su alcance, porque hay una puerta de por medio. Así que Rita está a salvo, que es lo que nos interesa. Ya veis por qué había puesto a William aquí, ¿eh? Para hacer un poco pues de tanque, para parar a los bestias. Eso sí, Vanderbilt ataca. Vanderbilt levanta ambos brazos y entona las palabras de algún conjuro maléfico. En cuestión de segundos, notas como si te estuvieran arrancando la carne de los huesos desde dentro. Sufres 3 de daño boca abajo, anulados por saber. Madre mía, y ahora me arrancan la carne de los huesos desde dentro. Este juego, tío, te mete unas imágenes en la cabeza que realmente son muy chungas, ¿eh? Bueno, vamos allá. William tiene... 3 de saber y sufre 3 de daño boca abajo. O sea que o sacamos todos éxitos o comemos mierda. Pues vamos a la bandeja y a ver qué sale. Las tiradas son cada vez más difíciles, pero chicos, es lo que hay. William tiene que tirar saber. Vale, vamos allá. Sufrimos 3 de daño boca abajo. Tenemos la pitillera y 4 pistas. Sube que se me va. Venga, William, vamos allá, amigo. Pues nada, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a gastar la pitillera. Y voy a convertir esta lupa en un éxito y nos vamos a comer 2 de daño boca abajo. Pues bueno, aquí los tenemos. 1 y 2. Ahora William tiene ya 4. Está a 3 daños de caer herido y a 4 horrores de perder completamente la chaveta. Bueno, esto acaba el ataque de Vanderbilt, así que le toca al profundo que está en el otro lado del pasillo. Vamos a ver el profundo. Bueno, pues aquí está el profundo en la biblioteca, listo para enfilar el pasillo. El monstruo profundo se mueve 2 espacios hacia el investigador más cercano. Luego ataca al investigador de su espacio que tenga la puntuación más baja de fuerza.
Pues muy bien, la ranita Gustavo hace muac, muac, se mueve dos espacios, pero ojo, ataca al que tenga en su espacio. Eso significa que ahora mismo el profundo no ataca. Así que le tenemos que decir a la aplicación que no hay investigadores en ese espacio. Pues bueno, por suerte, el profundo es un monstruo lento y no se mueve más. Así que ahí se queda. Vamos a resolver las tiraditas de horror. Ahora sí que tenemos que hacer dos distintas, porque Rita tiene que hacer una por el profundo y William tiene que hacer una, pues obviamente, por Vanderbilt. Así que vamos allá. Vamos a empezar con Rita y el profundo. Venga. El profundo comienza a murmurar algo en una lengua alienígena. Al principio las palabras salen de su boca de manera gradual, pero al final acaban convirtiéndose en un torrente de gritos incomprensibles que se hunden en tu mente. Sufres dos de horror anulados por saber. Vale, pues ojo, ¿eh? Dos de horror. Rita tiene tres. Si sufre los dos extras, se queda Majara. Eso no significa que perdamos la partida, pero puede que haya algo más ahí que nos haga cambiar de planes. De momento, tiradita de saber. Si logramos evitar al menos uno, estamos más o menos bien. Venga, necesitamos un éxito. Rita no tiene ni pistas ni nada de nada. O sea que venga, Rita, un éxito como mínimo. Por favor, chica, ¡vamos allá! No uno, dos. Los salvamos los dos. Perfecto, perfecto. Continuamos. Ahora, William, aquí, tendrá que resolver su tirada con Vanderbilt. ¡Vamos allá! Confirmamos. Vanderbilt comienza a recitar las palabras de una siniestra plegaria. Las palabras alienígenas te infunden un gran temor. Tirada de saber 2. Pues vale, tirada de saber 2. William tira un saber de 3 también, así que vamos a ver qué pasa. Tres daditos. La pitillera está agotada, pero tenemos 4 pistas, ¿vale? Venga, vamos a ver si sacamos esos 2 éxitos. ¡Vamos allá! ¡Venga, William! Ahí está, 2 éxitos para William. Si superas la tirada, comprendes el significado de la letanía y ese conocimiento te fortalece. Pues muy bien, eso acabaría la fase de mitos, así que podemos ir a la fase de los investigadores. Pues gente, creo que no hace falta que os diga qué voy a hacer, ¿no? Voy a activar a Rita, por supuesto, en esta tercera ronda de la partida y haremos 1, 2, se mueve hasta aquí. ¿Y qué voy a hacer por mi segunda acción? Pues lo habéis adivinado. Vamos a explorar aquí. Vamos a explorar aquí porque es la puerta de salida. Rita tiene los componentes del ritual. ¡Vamos allá! ¡La puerta de la mansión está justo delante de ti! La investigación se completa con éxito si un investigador escapa de la mansión llevando consigo el objeto único componentes de ritual. Los investigadores ganan la partida una vez que hayan completado con éxito la investigación. Solo puedes escapar si posees el objeto único componentes de ritual. Pues claro que sí. Rita tiene los componentes del ritual, así que vamos a escapar. Abres la puerta de par en par y huyes al amparo de la noche, llevando contigo las pruebas de los abominables crímenes de Vanderbilt. La investigación se ha completado con éxito. Cada uno de los investigadores gana la partida a menos que se lo prohíba algún efecto de juego. Por ejemplo, una carta de estado loco. ¡Hombre! Acabamos de ganar la partida. Bueno, oye, William está aquí con Vanderbilt y un sectario y tiene un profundo al final del pasillo, pero la aplicación lo dice, Rita ha escapado con los componentes de ritual y podremos ir a la comisaría de Arkham para denunciar a estos mequetrefes y abrazafarolas de los Vanderbilt para que vengan aquí y pongan cartas en el asunto. Acabamos de ganar la partida a las mansiones de la locura. Vamos a ver el epílogo. Salís a toda prisa por la puerta principal de la mansión y corréis hacia el coche aferrados desesperadamente a los componentes rituales que demuestran sin atisbo de duda la existencia de la secta y su implicación en las desapariciones. El coche renquea y patina al acelerar por el desigual camino de entrada. Si lográis llegar con vida a la comisaría, la secta tendrá los días contados. Derribáis la verja de entrada y os incorporáis a la carretera con un peligroso derrape, dejando por fin atrás la mansión de los Vanderbilt. Bueno, gente, pues ¿qué os ha parecido? Aquí acaba nuestra aventura. Aquí acaba nuestra partida al Mansiones de la Locura. Uno, como os dije, uno de mis juegos favoritos. Probablemente ahora mismo es mi juego favorito.
Obviamente, sin contar Cosmic Encounter y Gears of War, más que nada me encanta este juego porque es tan temático y muy inmersivo. Bueno, ya habéis visto, es prácticamente como... Ahora ya saldrán, no sé, yo he jugado muy poco a rol, a mí, pero me da un poco que es como la sensación de jugar a juegos de rol, pero en versión super light, ¿vale? Es decir, tú simplemente te sientas, decides si vas por aquí, si vas por allí, y oye, y a gozarla. No sé, a mí me parece un juego muy, muy, muy guapo, sobre todo porque tiene unas mecánicas muy sencillas y porque hace que te dediques a disfrutar de lo que es el escenario, de lo que es tu objetivo y de lo que es, pues, la ambientación, ¿no? La ambientación con todos los... Tienes todos los eventos que te van explicando, las tiradas. Sí que es verdad que cuando hay muchos monstruos, por ejemplo, ahora habéis visto en la parte final de la partida, pues se te acumula la faena, ¿no? Tienes que hacer tiradas de horror, si te quieres mover tienes que evitar mucho, y esto, pues no sé, a alguna gente pues le puede tirar un poco para atrás, pero ¿qué queréis que os diga? Es parte del juego y hay que aceptarlo como tal. Si te metes en una partida de Mansiones de la Locura segunda edición, pues ya sabes que esto es lo que va a pasar. Este escenario que habéis visto aquí, pues es muy básico, pero ya te enseña lo que es el juego, ¿eh? A partir de aquí, los otros escenarios pues o son más largos o más complicados. Aquí ya habéis visto, ni siquiera hemos tenido que acabar con este tipo de aquí, con el Vanderbilt. Solo cogiendo el ritual, los componentes, las pruebas y largándonos de la casa, ganábamos el escenario. Hay veces que te sale un bicho más grande, hay veces que te salen bichos pequeños. Aquí nos han salido... Yo este escenario, como siempre que juegas con gente que no ha jugado nunca al juego, normalmente suele sacar este escenario, porque no es muy largo, porque es el más corto de todos, de hecho, y entonces pues va bien para enseñar. La gente normalmente le gusta mucho. Y lo he jugado bastantes veces. Quizá esta es la sexta o séptima vez que lo juego. Y creo que nunca me habían salido tantos bichos pequeños. Normalmente siempre salía, yo qué sé, ahora voy a spoilear un poco, pero bueno, puede ser que os salga o que no, un bicho más grande, a veces en vez de tener que ir al desván, pues tienes que ir al jardín, que es donde están haciendo el ritual. Bueno, va cambiando un poquito, y no siempre es igual, lo cual, pues mira, se agradece. Y los otros escenarios, pues ya son más distintos. Por ejemplo, de los cuatro que vienen con el juego base, el segundo, que es Huida de Innsmouth, es mi favorito de todos los que han salido en todas las expansiones. ¿Por qué? Porque si habéis leído la historia La sombra sobre Innsmouth de Lovecraft, pues es súper, súper, súper temático el escenario, ¿vale? Empiezas encerrado en un hotel, en Innsmouth, y, coño, viene toda la gente del pueblo, vienen a por ti, profundos, como este de aquí, híbridos de profundo, te viene una turba ahí con antorchas que lo quema todo, porque quieren venir a por ti, y van dando vueltas por el pueblo, tú te tienes que escapar, ¿vale? Ese escenario, aparte de escaparte, pues tienes que buscar a gente, tienes que coger unas pruebas, y bueno, ese escenario es súper, súper temático, me encanta, pues porque es muy, muy parecido o muy evocador de la historia original de Lovecraft. Obviamente no es lo mismo, y en la historia de Lovecraft pues no, pues nadie se pone ahí a pegar tiros con una metralleta ni cosas de eso, pero hostia, está muy guapo, porque empiezas en el hotel y tienes que salir investigando, y bueno, y ves que en Innsmouth pasa algo raro, que es lo que le pasa pues al protagonista de la historia, ¿no? Y nada, y luego hay escenarios que son más de ir indagando y de interrogar a sospechosos. Hay, por ejemplo, el último escenario del juego base, que dura entre 4 y 6 horas, no os miento, entre 4 y 6 horas, pues básicamente vas por Arkham y vas interrogando a gente, porque alguien te ha pasado una información de que alguien del pueblo está metido en una secta y quieren hacer un ritual, y tú tienes que intentar saber quién coño es el que está en el ritual y el que quiere, bueno, pues liarla para en Arkham. Y tienes que ir por los barrios de Arkham, pues los tienes que ir ahí buscando, interrogando, tienes una lista de sospechosos y bueno, van saliendo y tú pues vas hablando con ellos y cosas así. O sea, no es tan de matar, casi apenas matas monstruos en este escenario, solo que al final creo que uno o dos, pero el resto del escenario es pues ir esto, interrogando a gente, apuntando, tienes que apuntarte de las cosas porque tienes muchas conversaciones, muchas de tus acciones son moverte y hablar, moverte y hablar, moverte y hablar. Aquí, como hablábamos con Eugene, pues lo mismo, pero con otros sospechosos, y nada, es ir haciendo el gilipollas por Arkham y a ver si al final pues logras
logras dar con la solución. Ya os digo, la última expansión tiene un escenario en un tren, uno en un dirigible y uno en un barco. No sé, a mí es que esto me pirra. Además, para jugar solo es genial. Ya, antes de que me lo preguntéis, supongo que os habréis dado cuenta, normalmente mucha gente pregunta, ¿y esto para jugar solo qué tal? Este juego para jugar solo es la hostia. Porque te sientas, te pones la aplicación y oye, a disfrutar de la historia. Y como lo va haciendo toda la aplicación, ya veis, la aplicación ha tenido, pues obviamente, tiene sus defensores y sus detractores. No sé, la gente que raja de la aplicación no sé realmente qué querían que hiciera la aplicación. Dicen, lo único que hace es pues, leer cartas. O sea, lo que tú podrías hacer leyendo una carta, pues lo hace la aplicación. Hombre, sí, ¿qué querías que hiciera? Pues oye, de eso se trata, es lo que hacía el máster en el Mansiones de la Locura original. Leer cartas y oye, mira, pues aquí como mínimo, pues no sabes lo que saldrá y no sé, puede ir variando las aventuras. En vez de sacarte una habitación, te saca otra, mientras que en el Mansiones de la Locura original siempre tenías que sacar la misma habitación, siempre salía el mismo mapa. No sé, a mí me parece que le da un punto muy guapo, ya habéis visto. No sé qué querían que hiciera la gente la aplicación, pero yo lo veo como una manera muy válida de jugar y además pues te da este sentimiento de exploración y te permite, pues yo qué sé, ir descubriendo cositas que van saliendo en la mansión. No sé, a mí me gusta muchísimo, la verdad. Ahora ya, como siempre, me estoy enrollando demasiado y no sé qué más decir. Solo deciros que, bueno, que espero que, como siempre, espero que os haya gustado la partida acá y que la hayáis disfrutado. Yo me lo he pasado muy bien. La verdad es que ha sido una partida acá difícil porque, chicos, esto de la aplicación, no sé, creo que en cada vídeo me ha ido peor que el anterior. El primero empezó bastante bien, pero luego he tenido algunos problemas técnicos y espero que no os hayan molestado. Y montar estos vídeos ha sido un poco un infierno, porque claro, entre poner la capa de la aplicación, hacer que todo concuerde, porque se me... Bueno, no sé, no os voy a aburrir con temas técnicos, pero chicos, no sé si voy a hacer otro playthrough de... Otra partidaca, perdón. ¿Qué digo playthrough? ¿Qué coño? Una partidaca de Mansiones de la Locura porque es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Yo quería sacarlo en el canal y bueno, lo he conseguido. Espero que esa pasión que tengo por el juego os haya llegado. Espero que todas mis chorradas os hayan hecho al menos esbozar una sonrisa mientras veíais las tiradas y espero que os hayáis hecho amigos de Rita Young y de William Yorick, unos investigadores que fueron a hacer su trabajo y vaya si lo hicieron. Dejaron en bragas a los Vanderbilt y ahora ya sabemos que es una familia de la que no te puedes fiar. Pues nada, creo que lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, el desenlace de la historia, las partidacas y bueno, espero que os acordéis de que estos dados están a venta. 50 pavos, ¿qué coño? 60 pavos, ya habéis visto. Mira, los tengo al mogollón y todo éxitos. Salen bien. Estos dados han salido bien. Obviamente esto va en compensación con el del Space Hulk de Angel que me dio por el ojete, pero bien, pues no nada. Bueno, aquí lo dejo. Nos vemos en el siguiente, ¿vale? Aún no tengo ni idea de qué voy a jugar luego porque, oye, quiero jugar a tantas cosas que se me acumula la faena. De hecho, incluso hay gente ya que hay tanta gente que me ha pedido que vuelva a jugar el Héroes de Terrenoth a otro escenario que no sea el primero, que me lo estoy planteando porque realmente hace poco jugué y me gustó muchísimo el nuevo escenario. Así que a lo mejor va a caer otro Héroes de Terrenoth, pero no sé si es demasiado pronto aún. Ya veremos. De momento lo dejo aquí, ¿vale? Como siempre, un placer que estéis ahí, un placer que hayáis compartido esta aventura conmigo y nada, nos vemos a la siguiente si queréis. Mirad. ¡Hasta luego!